bienvenidas a todas las maestras, los maestros que nos están mirando en esta ocasión para este nuevo trimestre que estamos presentando, el segundo trimestre del año, con muchos desafíos, muchas historias nuevas para contarle a nuestros niños y seguramente están ansiosos de poder saber cuáles son los materiales que vamos a preparar para este trimestre. Vamos a comenzar con el incentivo de presencia para nuestros niñitos y para esta vez preparamos un mural donde vamos a poner a Jesús con los niñitos. A medida que vayan llegando nuestros niñitos a la escuela sabática, vamos a ir colocando en lo posible si fueran imágenes de bebés o también pueden ser imágenes de los mismos niños, fotos acercándose a Jesús en este momento tan especial que es la llegada de nuestros niños, incentivando también la puntualidad. Y luego sí ya comenzaríamos con las actividades de nuestra escuela sabática. Pero no queremos olvidar los momentos especiales que vamos a tener durante el proceso de la escuela sabática y siempre recordar que vamos a tener nuestro cartel de cumpleaños donde los niños van a estar ahí identificados como lo preparamos para el primer trimestre con sus nombres en el mes que les corresponde. Y también estar atentos a que las visitas, a medida que vayan llegando, sean bienvenidas, se sientan a gusto en nuestra escuela sabática, junto con sus papás, y tenerles preparados el presente que habíamos armado a principio de año, que eran los dediles de animales, que les podemos agregar un lápiz para que ellos se lleven de recuerdo en este momento. Y entonces, mientras van llegando nuestros niños, tener una serie de actividades preparadas especialmente para ellos y relacionadas con la lección. Esto es muy importante porque no queremos que los niños estén en una guardería o solamente en un jardín de infantes, sino que todo lo que hagamos en la escuela sabática esté relacionado con las lecciones que les vamos a estar enseñando este trimestre. Y para eso trajimos una serie de actividades para que ellos, a medida que vayan llegando, ya puedan estar relacionando sus juegos con la lección que les vamos a dar un poquito más adelante. Y entonces, como en este trimestre tenemos 3 lecciones, tenemos a David el pastorcito, a Daniel en el foso de los leones y a José con su túnica de colores, tenemos estas actividades relacionadas que las vamos a poder usar durante todo el trimestre, aunque podemos seleccionar alguna para que quede como novedad a medida que van pasando los meses de la lección. Vamos a comenzar con un libro especial que preparamos, que podemos armarlo con los hoja paño o hoja libro que se llaman. Entonces vamos a usarlos para los niñitos más tranquilos como un franelógrafo. Y aquí van a ir ubicando a las ovejitas, los papás mismos les pueden ir contando qué hace un pastor, por qué David tocaba el arpa, pero lo original es que este libro está forrado en paño y se transforma en caja para poder guardar nuestras historias aquí dentro. Algo que a los niños les va a encantar, abrir, cerrar, meter, sacar, y mientras tanto pueden estar quietitos en su lugar mientras están mirando las historias. Otra cosa que preparamos sobre una base de isopor es un zoológico con animales salvajes, ¿sí? ¿Cuál es la función de esto? Es que cada lugar tiene la imagen de un animal y el niñito tiene que colocar el animalito de goma en la jaula que corresponde en el zoológico, ¿sí? También vamos a poder tener ovejas de goma o sonajeros, o pueden buscar alguna cosa en el mercado relacionada con esto para que los niños junto con sus papás cuenten las ovejas. Las pueden separar por colores, ¿sí? Para relacionarlo con los colores de la túnica de José, o solamente contarlas juntos con sus papás, ponerlas en fila. Hay muchas actividades que ellos pueden realizar con la ayuda de sus papás. Y como siempre tenemos preparados rompecabezas que pueden ser en cartón, imprimimos una imagen, la plastificamos y luego la cortamos en no más de 2 piezas para que nuestros niñitos puedan armarlos con facilidad. También en estos materiales plastificados que venían en el CES, podemos hacer con isopor y los niños pueden unir imágenes de animales básicamente. Y por último tenemos el rompecabezas imantado que sacó el CES del Buen Pastor, También podemos utilizarlo en alguna plancha donde ellos puedan ir pegando las imágenes. Los libros para los niños más pequeños, conseguimos estos que están hechos en goma eva, completos, y las imágenes están plastificadas. Entonces los niños más pequeños pueden usarlo sin ningún problema y no se van a arruinar. Podemos conseguir de diferentes animales o armarlos nosotros mismos con una encuadernación muy sencilla. También para este trimestre preparamos cosas con colores. Los niños de cuna solamente están capacitados para aprender colores sencillos y vamos a utilizar los colores rojo, amarillo, azul y verde. La idea de estos juegos didácticos es separar los colores o las formas, en su caso, y colocarlos, ¿sí?, en orden. Aquí tenemos los colores. Y otra opción más sencilla es armar cajas y que los niños vayan clasificando según los colores diferentes objetos, ¿sí? Podemos buscar frutas, verduras, algún juguete en particular que tengamos en la escuelita sabática y lo van a ir clasificando en las cajas de colores. Y también dos cosas muy sencillas que podemos hacer son libros de colores. Este libro está hecho en goma eva y entonces los niños van a poder relacionar la manzana roja, la rana verde, la banana amarilla, ¿sí? Entonces fácilmente ellos van a poder estar mirando y observando y así aprendiendo los colores junto con los colores de la túnica de José. Y por último, otro libro que también lo hicimos en cartulina plastificada para que ellos aprendan las texturas, ¿sí? Recuerden que vamos a hablar mucho de la lana en este trimestre. Entonces ellos pueden ir aprendiendo texturas al tocar. Podemos hacer con cartón corrugado, goma eva atoallada, una lija, papel aluminio, ¿sí? Diferentes texturas y solamente lo que hicimos fue cortar cuadrados en una cartulina plastificada y colocar por detrás las texturas que queremos mostrarles a los niños, ¿sí? Son cosas muy sencillas, muy prácticas y que recuerden que los vamos a usar durante varios trimestres porque en diferentes trimestres vamos a enseñar texturas cuando hablamos de las ovejas, cuando hablamos de los leones y son cosas muy interesantes y que a los niños les llama mucho la atención. Así que estas son nuestras ideas para estos minutos previos. Tenemos suficientes ideas y queremos que las maestras puedan poner empeño en hacer esto con amor, con cariño, para que nuestros niñitos estén enfocados directamente en lo que vamos a enseñar unos minutos después que tengamos estas actividades previas y mientras esperamos que todos lleguen a la escuela sabática. Para nuestras mamás tenemos algo muy sencillo y fácil de armar. Aquí tenemos un anotador para la heladera que está imantado, donde las mamás pueden tomar sus notas, hacer su lista de supermercado y allí podemos agregar las huellas digitales de nuestros niños, podemos hacerlo con las manitos incluso pintadas o algo más sencillo y ya armado para aquellos que tienen bebés muy pequeñitos. También en el mercado se pueden conseguir estos mini portarretratos imantados donde podemos colocar la foto del niñito y la mamá seguramente orgullosamente lo va a poner en la heladera para poder apreciar y disfrutar de su hijito y de este regalito tan especial. Tenemos también este porta pañuelos descartables hecho en goma eva, que es muy sencillo porque es solo un pliegue y el resto de las cosas se van a pegar y es algo muy elegante para esas mamás que les gusta estar siempre bien y para poder llevar sus pañuelitos descartables aquí. También tenemos este organizador de escritorio que en realidad se pueden organizar muchas cosas, las mamás seguramente tienen mucho que ordenar, así que lo hicimos con latas de conservas, una base de cartón y lo plastificamos completo. Esto también puede servir en el caso de que queramos dar algo a los papás, como un organizador de escritorio, cambiando el encaje y colocando algo un poquito más masculino. Y también podemos agregarles alguna tarjetita simple, donde aparezcan el niño con su papá, ¿sí? Es importante que se pueda hacer esa identificación porque los papás se van a sentir mucho más identificados con sus hijitos y con el regalito que le traen. O también un llavero de goma eva muy sencillo, con la foto del niño con su papá, y del otro lado le podemos hacer mención a que es el Día del Padre. Así que algo pequeño pero significativo para los papás, las mamás de nuestra escuelita sabática. Ellos se van a sentir muy contentos de llevarse un regalito también de la escuela sabática y de sus niños que también prepararon o hicieron parte en la preparación de estos regalos. Este trimestre las ofrendas van a ir a la División Norasiático del Pacífico, y para eso queremos armar un rincón misionero muy colorido, muy alegre, con elementos orientales en general. Aquí les podemos mostrar unos muñequitos que los niños pueden tener, incluso pueden ver cómo se peinan, pueden ver el tipo de casas y templos que tienen en ese lugar. Y para recoger las ofrendas podemos hacer dos cosas muy sencillas. Conseguir una carterita con motivos orientales donde los niños estarían juntando la ofrenda, y no solo eso, sino que las niñitas pueden colocarse el broche típico del oriente, también pueden usar los zapatitos, los moños, los palitos chinos tan conocidos, y entonces así, de esa manera, recoger las ofrendas para esta división. Y una opción más sencilla, si es que no tenemos acceso a este tipo de materiales, sería una caja simple, utilizarla como alcancía y colocarle la imagen de un templo o una casa tradicional de esta área, para que los niños tengan idea que las casas, los lugares, las cosas que se usan en esta parte del mundo son diferentes a donde ellos se encuentran en este momento. En el mes de abril, nuestra historia bíblica va a tratar sobre David el pastorcito, y habla sobre comunidad, así que en este mes vamos a hacer énfasis, aparte de toda la historia de David en general, en la familia. Vamos a tener que tener materiales preparados para el desarrollo de la historia bíblica, que no solamente van a involucrar el paisaje típico, sino también familias, obediencia a la familia, con estos materiales para cantar Si Mamita Dice Ven, con todos los animales, la familia en general, y muchas otras cosas que en nuestro manual ya se especifican. Cuando habla sobre la noche, preparar palitos con papel abrillantado, con goma eva abrillantada. Tenemos que hacer que nuestros niños participen en la historia bíblica. Ellos no vienen a escuchar solamente una historia, sino a ser partícipes. Entonces tenemos que preparar todos los materiales que ahí se especifican para que ellos puedan ser parte de esta historia. Y como siempre les queremos presentar dos opciones. Una opción grande, donde los niños puedan vivenciar la historia, donde ellos puedan ser parte, puedan ingresar al redil que hemos hecho con tacuaras, que ellos puedan estar como David el pastorcito con las ovejas. Y entonces preparamos una ambientación como si estuvieran en el campo. El muñequito representa a David con su arpa. Los arpas los podemos hacer de cartón y lana, o lo hemos hecho también con un pad de computadora para que sea más flexible, más fácil de manejar para nuestros niñitos. Y ovejas de diferentes tipos. Hay ovejas que están hechas de corderito, con una sola costura, son muy sencillas de hacer, también de polar, y a los niños les encanta abrazar las ovejas, llevarlas de un lugar a otro, lo mismo que hacía David cuando estaba en el campo. Con una piscina inflable para niños preparamos lo que es la laguna donde las ovejas tomarían agua, y con bollitos de lana, con eso estaríamos dándole de comer a las ovejas. Es importante en esta escenografía que los niños puedan entrar al redil, salir, llevar a las ovejas a tomar agua, darles cariño, curarlas. Entonces, si tienen ovejas ellos mismos, cada uno una oveja, eso va a ayudar muchísimo para que los niños realmente puedan vivenciar la historia y ser parte de la historia, no solamente escucharla. Para aquellas maestras que tengan un espacio más reducido y que no puedan armar una escenografía tan grande, tenemos preparado este fondo con una base de isopor para que ustedes puedan clavar allí a los personajes y puedan ir contando la historia a medida que puedan ir mostrando los diferentes elementos. Las ovejas, la carpa en donde vivía David, también el papá de David. Podemos usar los materiales de friselina o podemos utilizar muñecos vestidos como en los tiempos bíblicos. Podemos agregar también aquí, ya que los niños no van a poder participar de la historia, un poco de lana real, donde los niños puedan tocar para saber cómo se siente tocar una oveja. Podemos hacer ovejas de algodón para que los niños puedan tener, y cartón para que ellos también puedan cuidar de las ovejas. Y si no, podemos hacer ovejas como esta, que está hecha en goma eva o foami, atoallado. Con una base de una botella podemos hacer las patitas, ¿sí? Y con el resto, para que cada niño pueda tener también su oveja, poder tocarla y llevarla, aunque no pueda hacer todo el resto de la dinámica de la lección. Entonces, con estos materiales estaríamos presentando la historia de David. Anímense a hacer cosas originales, creativas, para que sus niños disfruten de la escuela sabática y, como siempre, que quieran volver a la escuela sabática. Para nuestra historia bíblica del mes de mayo va a ser Daniel en el foso de los leones. Y también tenemos las dos versiones de esta historia que tenemos que contarle a los niños, y que es muy importante no generar miedo en ellos a los leones o a alguno de los animales que Dios creó, sino que podamos estar seguros y tranquilos de que la historia que le contemos hable más de los ángeles, de la alegría de la salvación que obtuvo Daniel a través de los ángeles y de Dios. Y por eso vamos a adorar a Dios por el cuidado y la protección que Él nos da. En nuestra versión grande podemos encontrar un fondo como si fuera una cueva, una carpa, armamos para que los niños puedan meterse como si fuera el foso de los leones, y podemos ver leones hechos con una máscara y un trozo de isopor pintado. También podemos usar osos de peluche, podemos armar leones, o también podemos hacer máscaras para que los niños sean los leones y no necesariamente que tengamos un león presenciando ahí, ¿verdad?, a los niños mientras contamos la historia. También hemos armado una versión un poquito más pequeña con una cueva hecha con una remera y también con perchas. Le hicimos una base de isopor y se armó como si fuera una carpita iglú con la boca de la remera como si fuera la boca de la cueva. Ahí tenemos a nuestro personaje también ejemplificando a Daniel, y unos hermosos leones tranquilos, nada de amenazas ni nada de dientes rugientes que estén frente a los niños, sino que puedan ellos estar tranquilos de que Dios los está cuidando, no importa lo que pase. Y para nuestra versión más pequeña tenemos aquí el mismo fondo, pero esta vez con Daniel en el foso de los leones, un par de leones de goma. También podemos utilizar títeres, ¿sí?, para que sean algo alegre, los niños puedan incluso usarlos, y los personajes otra vez en el isopor. Para contar esta historia podemos utilizar varios tipos de leones. Tenemos los leones manopla, que vienen en el CES de Pañolensi. Los que están detrás son unos leones de goma eva hechos con rollos de papel higiénico, que también son muy simpáticos. Y si no, leones hechos con palito de helado y goma eva, con diferentes moldes. Aquí están las máscaras que los niños pueden utilizar como si fueran leones. Y por último tenemos también dediles. Estos dediles están hechos de lana con el rostro del león, pero les recomendamos que hagan muchos dediles en forma de ángeles, que los niños puedan ser también parte de esta historia, que puedan vivenciar contando la historia de cómo los ángeles libraron a Daniel en este momento que él tuvo que pasar. También tenemos los ángeles manoplas del CES en Pañolensi, y en el caso de que no contemos con eso, pero contemos con figuras de ángeles, con un palito brochet por detrás, y quitándole las puntas para que los niños no se lastimen, podemos hacer también que los niños participen con estos ángeles. Aquí tenemos una bolsa también que nos puede ayudar para la ambientación de nuestra historia, Y hay algo importante que durante la lección tenemos que enseñarles a los niños. Daniel adoraba a Dios mañana, mediodía y tarde. Y entonces armamos esta ventana con una caja que los niños pueden abrir. Y aquí están las tres formas en que vamos a colocar los momentos del día, a la mañana, al mediodía y a la noche. Cada vez que Daniel oraba, vamos a cerrar la ventana, viene el niño, abre la ventana y va a estar uno de estos momentos del día. Entonces el niño va a arrodillarse reverente para orar y para agradecer a Dios y adorar a Dios en cada momento del día. Esto es algo muy sencillo que podemos armar y de esta manera también crear el hábito en los niños de arrodillarse para hablar con Dios. Para la historia bíblica del mes de junio vamos a tener José y la túnica de colores y vamos a hablar sobre la gracia de Dios. Para eso vamos a usar la misma ambientación que teníamos para Daniel en la versión grande, con una carpa, indicando a los niños cómo vivían en esa época. Y ahí está el muñeco de José con su túnica de colores. Pero también podemos hacer que los niños se vistan y podemos hacer túnicas muy sencillas tipo poncho y coserle colores para que los niños sean partícipes, vivencien la historia y ellos mismos sean José, quien esté participando en esta historia y sea el benefactor de la gracia de Dios. Para la versión más pequeña vamos a utilizar otra vez el mismo fondo que en las lecciones anteriores de este trimestre, cambiando los personajes y tal vez la disposición de los elementos. La carpa en donde vivía José, allí está su papá, las ovejas que cuidaban, y podemos utilizar alguno de estos muñecos articulados y colocarle una túnica de colores también para que los niños incluso puedan jugar en este fondo a ser José. También durante el desarrollo de esta lección vamos a utilizar ovejas. Las mismas ovejas que utilizamos en la primera, siempre que sean suaves, que sean bien manipulables para los niños, que los niños las puedan cargar, las puedan llevar, otra vez las puedan alimentar, darles agua, y entonces así poder participar de esta historia. Y otros materiales que vamos a necesitar para contar esta historia bíblica van a ser campanas, que en lo posible hagan sonido, porque eso llama mucho la atención de los niños, y también colores. Aquí presentamos dos versiones para que los niños puedan jugar y puedan darse cuenta de cuáles son los colores que Dios creó también. Podemos hacer algo con papel si tenemos niños más bien grandes, pero si tenemos niños más bien pequeños, les recomendamos que sean cintas de colores para que ellos puedan agitar en el aire y cantar las canciones que el manual propone. También tenemos instrumentos musicales sencillos como son los toc-toc, que los podemos hacer con palos de escoba, ¿sí? Y esto es una inversión que ustedes van a estar haciendo porque no solamente lo vamos a estar usando en esta lección, sino en prácticamente todas las lecciones de escuela sabática, en todas las historias bíblicas, para que los niños alaben a Dios con instrumentos sencillos. Lo mismo que con las ovejas, podemos invertir y hacer esto no solamente para esta lección, sino para muchas otras lecciones que tenemos para estos niñitos, que vamos a hacerlo solo una vez y ya nos van a quedar para el resto de las lecciones. También podemos hacer un volante de cartón que simplemente se va a cortar un círculo, socavar aquí y entonces armar un lindo volante para que los niños sientan la presencia de Dios mientras viajan, mientras pasean, y entonces pueden jugar también a que van viajando en auto, en colectivo, y así participar de esta lección tan linda. Esperamos que todos los materiales que hemos presentado les sean de utilidad, que puedan prepararlos con amor, con cariño para estos niños que están ansiosos de aprender de la palabra de Dios y que todo lo que hagan puedan disfrutar mientras lo están haciendo porque lo saben que lo están haciendo para Dios.